And welcome to the first episode of Langua Talk Spanish. My name is Rocío. And I'm Jesús. This podcast is for you if you have a basic or intermediate level of Spanish. We'll be having interesting conversations about topics related to the Spanish speaking world and daily life. So, not only will you learn practical vocabulary, but you'll also hopefully learn a bit about Hispanic culture. We'll speak Spanish clearly and slightly slower than we usually do to make it easier to follow. We encourage you to repeat what we say from time to time. If you do this, even if you do it silently, it will force your brain to actively process the language and help you improve your pronunciation. If you go to languagetalkaboutcom slash podcast, you'll be able to read a transcript of our conversation. Here you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. On our website, you can also slow the episode down if it is too hard for you or speed it up if it's too easy. Now, time to switch to Spanish. What are we discussing today, Rafael? Hoy vamos a hablar de televisión. Genial. Bueno, Jesús, no sabes lo que le ha pasado a mi amiga Lucía. Pobre. A ver, ¿Qué le ha pasado a Lucía? Se le ha roto la televisión. ¡Uf! ¡Vaya tragedia! Para mí, para mí sería un drama. Bueno, es cierto que, que tú eres un poco, que estás un poco enganchada a la televisión. Sí, soy un poco adicta. Pero ¿me vas a decir que tú no ves la televisión o qué? Yo sí veo la televisión, pero creo que hago un uso normal de ella. Responsable. Responsable. Pero dime si no es cierto que ayer te fuiste a la cama muy tarde. Sí, es cierto. Eh, como a las dos y media. ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Estuviste leyendo? <laughs> no, bueno, más o menos. A ver, es verdad, tenía puesta la televisión y estaba viendo un programa, bueno, lo que se considera hoy en día un programa basura, hmm. telebasura. Hmm. ¿Sabes lo que es la telebasura? Bueno, hay, hay un gran debate sobre qué es considerado telebasura. ¿Qué entiendes tú por, tel por telebasura? Pues por telebasura lo que entiendo es básicamente lo que estuve viendo ayer por la noche, que es programas pues, en los que se hablan de cotilleos, rumores sobre, sobre gente famosa, sobre, pues, no sé, ese tipo de cosas. ¿Y, y tú consideras que es telebasura? Yo considero que eso es telebasura desde el momento que, que no te aporta nada a, a ti como, como persona. Pero es verdad que lo estuve viendo anoche, pero no le estaba prestando demasiada atención. A ver, estaba pues con el móvil, eh, viendo Instagram, TikTok y demás. Yo reconozco y yo admito que me gusta la telebasura. Sí, porque cuando después de un día de trabajo has trabajado muchas horas estás cansado y tienes las opciones de ver una película muy profunda con un argumento una trama muy complicada no no quiero pensar no, no tengo ganas de pensar prefiero ver un reality show pues sí, bueno, en parte tienes razón, es verdad. Es como cuando tienes ya el cerebro reblandecido. <laughs> <laughs> Lo tienes derretido. <laughs> y ya no, no puedes dar, no puedes dar más de sí. Pues un reality show puede ser una buena opción. Pero <laughs> siempre eh, teniendo en cuenta el tipo de reality shows eh, que ves. Yo, por ejemplo, te puedo decir que mis. Mis alumnos, mis estudiantes, están ahora todos, todos, absolutamente todos, enganchados a este reality tan famoso que se llama La Isla de las Tentaciones. Me encanta. Y yo sé que tú también lo ves, pero es algo que yo no. Normalmente eh, no cuento en clase a mis estudiantes. Pero a eso me refiero. Después de un día de muchas horas de trabajo y yo estoy en el sofá y ¿qué quiero ver? Quiero ver un reality como La Isla de las Tentaciones en el que unos chicos jóvenes están en una isla uh -huh. y, y, y tienen que superar la tentación, ¿no? Es muy divertido. Pero qué, qué tentación, a ver, explícame de qué va te este Te voy reality. a explicar porque tú no ves este programa y te voy a convencer de verlo la próxima vez. Si no me han convencido mis <laughs> estudiantes, no creo que lo hagas tú. Pero bueno, prueba. Vale. Este reality show va de cinco parejas de jóvenes que supuestamente están muy enamorados. Uh -huh. Ellos van a una, a una isla del Caribe. Ajá. Pero no van juntos. Los chicos, los hombres, voy a decir chicos, porque son muy jóvenes, uh -huh. van a una isla, a una isla paradisíaca, al paraíso. Van a una mansión con piscina, fiestas, y las chicas en la misma isla van a otra casa, pero ellos no se ven. ¿Cuál es la tentación? Que en cada casa entran 10 solteros, 10 hombres atractivos, y con muchas, muchas ganas de enamorarse. Y ellos están aproximadamente un mes. Y cada semana tú ves cómo ellos tontean, flirtean. Uh -huh. Sí. Y realmente tú estás esperando que se pongan los cuernos. Que se pongan los cuernos. Sí. Que sean infieles a sus parejas que tengan una aventura con uno de los solteros. Es muy sí. divertido, Jesús. Muy divertido. Y también, eh, como cada dos o tres días, ellos pueden ver qué están haciendo sus parejas en la otra casa. Es maravilloso. Pero entonces, eh, son parejas que... Bueno, no lo sé porque no lo he visto, pero o están muy seguros de sí mismos y no ocurre absolutamente nada, por lo cual todo esto sería un rollo, es decir, un aburrimiento total, o por el contrario son parejas que ya están rotas desde antes de ir a esa isla y van como a un tipo de gran hermano. De hecho, esta es la tercera edición. La primera edición fue La bomba. Fue increíble. Toda España vio este programa porque, bueno, podías creerte que era real o que era natural. Esta es la tercera edición. Todos, todas las parejas que van a este programa, yo creo que han hablado con su pareja y es un poco todo mentira. Pero aún así, engancha. Y cada semana lo quiero ver. Bueno, es cierto que ayer cuando estaba viendo este programa de telebasura, había una sección en, el que, en la que comentaban este, este reality show que tú ves. Supongo que ese tipo de cosas en la isla hacen que después puedan seguir ganando dinero y haciéndose famosos. ¿Puedo adivinar qué canal de televisión estuviste viendo ayer? Venga, inténtalo. Tele5. Por supuesto. ¿Por qué lo sabías, Rocío? Porque en España el canal de televisión de la Telebasura es Tele5, donde tuviste el programa ayer, donde son todos los reality shows como La Isla de las Tentaciones, el Gran Hermano, también para los talent shows, pero es el canal de la Telebasura. La verdad, ahora que dices, eh, Gran Hermano, los talent shows, eh, sí, podría decir que me gustan algunos realities. Yo, por ejemplo, recuerdo el primer Gran Hermano que se emitió en España, que fue allá por el año 2000, eh, fue un boom. Fue... Yo estaba muy enganchado a ese reality show y después vi alguna que otra edición más. Pero tuve que parar porque creo que en España se ha emitido ya como 18 ediciones de Gran Hermano, creo que, que demasiado, que han explotado el, el reality, el concepto de reality show demasiado. España tiene el récord mundial ¿En serio? de ediciones del Gran Hermano, porque no solo existe en España Gran Hermano. Existe el gran hermano de celebrities, de famosos, el gran hermano dúo, que es con parejas uh -huh. famosas, el gran hermano VIP, ah, ese es el, el gran hermano con de famosos. famosos. Eh, ya no saben qué hacer, ya sí. son todos los tipos de gran hermano posibles, los han hecho ya. Yo creo que media población de España ha pasado por Gran Hermano ya. <laughs> uh -huh. Probablemente. ¿Tú irías a Gran Hermano? Yo iría a Gran Hermano, no porque tengo muchos secretos. <laughs> bueno, es cierto que después ahí buscan en tu pasado. Bueno. Y, y bueno, y también aumentan la seriedad de cualquier cosa que hayas claro. podido hacer solo pues para conseguir audiencia. Sí, pero. Sí, creo que sí que iría. ¿Tú irías? Yo no, yo no iría, pero no por nada, sino porque considero que no sería un logro del que me sintiese orgulloso en un futuro. Entonces creo que podría en algunos momentos de mi vida avergonzarme sí. de decir que he sido un participante de gran hermano. Diferente sería... Si yo supiese cantar y tuviese algún buen talento, me gustaría ir a Operación Triunfo. Ah, Operación Triunfo es la, el, el concurso de cantantes. ¿Cómo es? Pues a ver, es, digamos que es la versión española de Pop Idol de Inglaterra mm. o de American Idol de Estados mm. Unidos, pero en España no se llama ídolo español ni ídolo del pop, se llama Operación Triunfo. ¿Por qué? Pues porque se supone que los que van a ese programa triunfan. Mm. Y bueno, pues son, no recuerdo el número de candidatos que entran en el programa, son como unos 12 quizás, no lo sé. Y cada semana eh, nominan a dos de ellos, bueno, nominan a cuatro, pero uno los salva el público, otro los salvan los profesores y dos quedan eh, nominados por el jurado. Y quedan en manos de la audiencia. Entonces la audiencia decide quién continúa la semana siguiente y quién no continúa. La audiencia que es la gente que está en su casa viendo el programa. Exactamente. Uh -huh. Y ellos mandan eh, mensajes de texto con el teléfono móvil. Y creo que ahora ya también existen aplicaciones en Internet donde puedes ir votando. Y al final pues sale uno cada semana hasta que al final solo queda una persona. Esa persona. Es la ganadora. Y antes, bueno, normalmente, no siempre, pero normalmente, esa persona, eh, además de ganar el premio, grabar el disco, etcétera, también tiene la posibilidad de participar en Eurovisión. ¡Oh! Me encanta Eurovisión. ¿Te gusta Eurovisión? Soy súper fan. Pero cuando yo era pequeña, a mi familia no le gustaba mucho, pero yo. Ese día me preparaba delante de la televisión con mi cuaderno, mi bolígrafo y yo escribía mi, mis votos. Eh, Eurovisión es un programa, eh, creo que es el programa de música más famoso de Europa. Bueno, de hecho, es, eh, en, yo no sé en el resto de países, pero en España es el día... Que Televisión Española, que es el canal donde emiten este concurso, tiene el mayor índice de, audi de audiencia, incluso más que días en los que juegan eh, equipos de fútbol como Real Madrid y Barcelona. Uh -huh, sí, mm. es una fiesta. A mí me gusta también. Sí. sí. ¿Y este año? ¿Quién va a representar a España en Eurovisión? Pues este año, repite, el chico que representó a España el año pasado, se llama Blas Cantó, pero por temas de pandemia, al final el concurso no se pudo hacer bien. Y no solo en España, sino en muchos países, muchos cantantes van a, a repetir este año con una canción diferente, porque una de las reglas, una de las normas, del concurso de Eurovisión es que tiene que ser una canción nueva, no puede ser una canción que ya haya tenido éxitos claro. y ventas en Imagina el Imagina si nos presentamos con la Macarena, ¿eh? que todo el mundo la conoce. Ganamos. Pues sí. O con despacito. <laughs> no sé, bueno, no sé. Despacito no es español. Bueno, pero, pero ¿y si la robamos? <laughs> ¿Y qué piensas de la, de la canción de este año de Blas Cantó? ¡Uy! Bueno, a ver, Blas Cantó no es mi cantante favorito. Es un chico con mucho talento, mucho talento, canta muy, muy, muy bien, pero la canción es una balada, no solemos tener mucha suerte con baladas. Bueno, España nunca tiene mucha ¡Nunca! suerte con ningún tipo de canción. Pero pero menos con baladas, ¿no? Pues no sé si la última balada eh, con la que tuvimos un puesto más o menos decente fue Bailar Pegados de Sergio Dalma. ¿Una ¿Pero canción. qué año? Pues en los 90, no No, sé. creo que antes. ¿Antes de los 90? No sé. No, yo creo ser. que es de los 90. Puede ser, puede ser. La, la década de los 90 dio cantantes muy, muy Bueno, volviendo atrás. Sí tú has dicho que sí participarías en Operación Triunfo. Sí, me gustaría. Eh, si tuviese talento. <laughs> es verdad que a veces... Eh, bueno, si tuviese talento y edad. Y edad. <laughs> yo cuando mis alumnos me... Porque yo canto mucho. Bueno, tú ya sabes que sí. estoy todo el cantando. Y cantas cantando. muy bien, ¿eh? Bueno, no canto del todo mal. No canto... <laughs> no cantas tan mal como yo. <laughs> Eso es cierto. No conozco a nadie que cante... Tan mal como cantas tú. Pero mis alumnos me dicen eh, que por qué no voy a, a participar a, a la voz, a la voz. Y yo siempre les digo, sí, a la voz senior voy a ir. Entonces ellos me dicen, bueno, no eres tan viejo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué bueno! Y. ¿Participarías en la isla de las tentaciones conmigo? No. Primero, porque creo bueno, porque me da un poco de vergüenza. Ah. Y segundo, porque, porque creo también que ya a mi edad, <laughs> quizás como presentador, podría ir, pero como participante no. Vamos a proponer a Telecinco que participes como presentador en del todo, programa. En todos los talentos. En shows. todos. A ver, cambiando de tema, Vamos que ya a cambiar hemos de tema. hablado mucho de reality shows. De telebasura. De telebasura. <laughs> Rocío, cuéntame, ¿has visto alguna últimamente alguna serie de televisión que te haya gustado especialmente? Eh, he visto todas. ¿Todas? Casi todas las series, sí. Eh, una de las últimas series de televisión que he visto que me ha gustado mucho por muchas razones, es la casa de papel. Mm. ¿Has visto esta serie? Sí. Uh -huh. En Netflix está... Bueno, esta, esta serie no es original de Netflix. Era de un canal de televisión de España que se llama Antena 3. Uh -huh. Y hace unos años la echaron en Antena 3. Y ¿La echaron? Quieres decir que la, la emitieron. La emitieron. En, en este canal de televisión y eh, no tuvo mucho éxito. Netflix decidió comprarla y darle una oportunidad y es una serie que se ha hecho famosa en todo el mundo. Sí, de hecho, yo recuerdo y... que, que eh, algunos, algunas personas que yo conocía de otros países, como de Marruecos, eh, de Filipinas y demás, me hablaban de esta serie española antes de yo saber que esta serie existía. Uh -huh. sí, es sí. curioso cómo, cómo algo que no triunfa en tu país tiene que triunfar en el resto del mundo para que la gente lo pueda valorar. Sí, es, eh, y me gusta mucho. Es una serie, creo que el guión, uh -huh. es decir, la historia, está muy bien escrita. Sí. Y. Me gusta mucho en esos episodios donde, bueno, voy a explicar por si alguien no ha visto esta serie de qué va. Sí. Voy a intentar no hacer spoiler, que es muy fácil cuando hablas de una serie hacer spoiler. Vale, pues como cuéntame la trama, la sinopsis. Vale. Pues eh, esta serie va de eh, un hombre que planea robar, atracar. La Casa de la Moneda de Madrid, que es el lugar donde se fabrica el dinero en España. ¿Todavía se fabrica el dinero ahí? Eh, creo que no, creo que no. Bueno, eh, claro, la serie tiene mucho de ficción. Eh, bien, entonces, él reúne a mm, como más o menos... Siete, ocho. Sí, creo que sí. Eh, delincuentes. Iba a decir criminales. No son criminales, son delincuentes. Personas que han estado en la cárcel por robar o por drogas. Bueno. Sí, personas que no necesariamente tienen que ser malas personas. No son malas por personas. haber cometido uh -huh. un, un delito. Un delito. Un delito. Eh, y entonces este hombre que se llama El profesor, es súper inteligente y durante años ha planeado robar la casa de la moneda de Madrid. Mm. Y tú puedes ver cómo él planea, cómo hace el plan y al mismo tiempo cómo ellos ejecutan el plan. Y me encanta el guión porque en algún episodio, en algún capítulo, hay un error. En el plan, y piensas, oh Dios mío, qué horror, va a entrar la policía, y después te das cuenta de que era parte del plan, y está muy bien escrito, muy bien escrito. Entonces, siempre volvemos hacia atrás, como flashbacks, sí. para poder entender qué es lo que cada personaje eh, o cada, cada actor está haciendo, ¿no? Uh -huh. Y por qué. Claro. Y hablando de personajes, uh -huh. eh, bueno, hablas del profesor. Sí, me okay. gusta mucho. Y cuéntame algo más, ¿cuál es tu personaje favorito y por qué? Ay, hay un personaje, es una mujer fuerte, es muy divertida. Bueno, en la, en la serie, el profesor, para evitar conflictos, les da a cada uno de los personajes, de las personas un nombre de ciudad hmm. así ellos no tienen información sobre los demás sí. si hay problemas eh, así que está Tokio Nairobi Berlín eh, Moscú uh -huh. mi favorita es Nairobi Nairobi oh, es a mí me gusta porque por, me qué? Me ¿Por qué te gusta Nairobi porque es una mujer muy natural Sí, es, y es fuerte y la actriz me encanta. La actriz me, me parece una mujer maravillosa. Bueno, la actriz es, eh, es, eh, pertenece a una de las familias más importantes del espectáculo uh -huh. español. Del flamenco. Ella es artista desde el día en que nació. En esa familia todos, todos son artistas. Y son muy buenos. Y hablando de. de bueno, porque has dicho Tokio, Nairobi, Moscú, etc. ¿Sabes por qué, eh, por qué los personajes tienen nombres de, de ciudades? No. ¿Y sabes cuál es la primera ciudad que, que apareció como nombre para la serie? No tengo ni idea. Pues eh, el primer personaje ah. eh, que apareció como, con, con ese nombre fue el personaje de Tokio. Tokio perdón. El personaje de Tokio, que es eh, la actriz es Úrsula Corbero. Uh -huh. y, ¿Y por qué apareció ese nombre así de repente y decidieron eh, utilizar nombres de ciudades para, para la serie? Pues porque el primer día de rodaje, eh, el director. Llevaba una camiseta y en la camiseta ponía Tokio y decidieron que, que era un buen nombre para, para uno de los eh, personajes principales de, de la serie. ¡Qué bueno! Y ya a partir de ahí surgieron los otros, como Nairobi, Moscú, etc. ¡Qué bueno! ¿Eh? Bueno, hablando de Úrsula Corberó. Sí. ¿Te gusta esta actriz? Bueno, a ver, ni me encanta ni la odio. <laughs> Tiene sus luces y sus sombras. Entonces, eh, la serie hace un, un papel muy bueno. A mí me gusta mucho lo que ella representa en la serie, que es como eh, lo que bueno, lo que ahora tanto eh, se um, intenta difundir y tal, como es el poder femenino, el poder de la mujer, ¿no? Ella es como como la personaje, eh, la, sí, es el personaje principal de la serie, sí, podríamos decir. El protagonista. Por, exacto, porque mm. además, cuando cuentan todas las historias de cada uno y tal, se centran mucho en ella. Ella es como, como un pilar, es como una columna muy importante en, en toda la, la serie. Me gusta el papel que tiene de chica fuerte, de chica valiente, eh, chica que se arriesga. Por, por salvar, por cuidar a sus compañeros, por hacer que todo salga bien y demás. Pero Ajá. eso es el personaje y otra cosa es la forma de actuar de la actriz, que no me gusta tanto. No sé, ¿tú qué piensas? No me gusta. No te gusta. No, porque... Eh... No sé si recuerdas esta serie de hace muchos años, muy famosa en España, Física o Química. Hombre, claro. Sí, ¿qué año eran? Dos física mil... o Químicas del 2007-2008. Uh -huh. Ella era una de las protagonistas. Ella era Ruth. Ruth, es verdad. Y tengo la impresión de que es exactamente el mismo papel. La, eh, un poco todo, ¿no? Eh, eh, los dos personajes no tiene, no sé, no es muy profundo. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, está muy bien. Y también de La Casa de Papel hay un par de actores que también han eh, participado en otra serie muy famosa. De Netflix, uh -huh. que se llama Elite. Ah, cierto. ¿Has visto Elite? No he visto Elite. Eh, me la han recomendado mucha gente. Bueno, me la has recomendado tú misma uh -huh. también, pero no la he visto todavía. Me gustaría, porque me gustan las series de adolescentes en el instituto y demás. Eh, cuéntame, cuéntame un poco sobre Elite. Eh, es. Es muy simple. En realidad es un instituto uh -huh. de clase alta, sí, para niños ricos, Ajá. niños pijos, no, tienen mucho dinero y eh, tres chicos de barrios más bajos, de clase obrera, pobres, que son un poco chonis, no, que es este tipo de personalidad de los jóvenes un poco más de barrio de clase más baja, Ajá. entran en este instituto con una beca. ¿Sí? El, eh, un, un hombre decide pagar los estudios de estos tres chicos. Ajá. Entonces, esta combinación de niños pijos y niños chonis es maravillosa. Pero esto no es eh, la trama, este uh -huh. no es el argumento. Realmente, en el primer episodio... Puedes ver a los personajes y hay un asesinato. Vaya. Y entonces tú no sabes hasta el final de la temporada quién ha sido el asesino. Y es muy, muy, muy adi adictivo. Sí, sí, tiene. Muy, bueno, la gente tiene muy buenas críticas sobre, sobre esta serie. Sí. La opinión general de la gente es que es bastante adictiva, como tú dices. Y. Y, y que te hace pasar el tiempo rápido, uh -huh. ¿no? Es como una serie amena. Uh -huh, te hace... Sí. Te hace no, no te das cuenta de, de que ha terminado el episodio y empiezas a ver el, el siguiente. Uh -huh. Pues la veré, tomo nota y esta serie me la apunto para verla. Perfecto. Bien, y ahora que ya estamos metidos en el mundo de la televisión y hemos hablado de reality shows, de series de televisión... Hay un tipo de programas que me fascina, que me encanta, que me flipa, que es los concursos que ponen en televisión por las tardes. Oh, me encantan. Los concursos de preguntas, ¿no? Exacto, concursos que entretienen y concursos con los que aprendes. Uh -huh. Me gustan, pero tengo que reconocer, tengo que admitir que a veces me hacen sentir un poco estúpida, un poco ignorante, porque a veces las preguntas son muy difíciles. Bueno, pero porque tiene que haber de todo. Pero, pero bueno, igualmente eh, aprendes. Si supieses todas las respuestas, no aprenderías ¿Es nada. Es verdad, sería aburrido. ¿Y cuál es tu concurso favorito? Hay varios, hay varios, hay algunos que ya no emiten en televisión, que ya son antiguos. Pero de los nuevos o de los más eh, actuales, por ejemplo, me gusta mucho Pasapalabra. Ah, Pasapalabra, es uh -huh. súper famoso en España. Eh, cuenta de, de qué va. Bueno, pues en Pasapalabra hay dos concursantes uh -huh. y esos dos concursantes van acompañados de dos personajes famosos. Uh -huh. Pueden ser actores, pueden ser eh, cantantes, eh, pueden ser eh, periodistas, cualquier tipo de... de de persona que sea conocida por algún motivo. Entonces, esas dos personas famosas ayudan a estos dos concursantes a conseguir respuestas correctas que después se transforman en segundos hmm. para que la prueba final en la que están ellos solos, sin ningún tipo de ayuda, pues... Eh, puedan tener el máximo tiempo para responder a un rosco, es como una rueda, como un mm. círculo, que va desde la A a la Z y responder así una pregunta en la que cada respuesta coincida con la letra de ese rosco. Es todo, eh, todo el programa va un poco de definiciones, de palabras mm. para... Para practicar español es un programa muy interesante. Pues, por ejemplo, eh, con la A, sinónimo de viejo. Abuelo. Antiguo. ¿eh? <laughs> ¿Ves? Te lo he dicho. Yo no debería ir. Con la B, ciudad de Cataluña. Valencia, no es broma, Barcelona. Vale. Yo juego mucho este programa a este programa con mis alumnos para practicar. Hmm, pues las... espero que no te pregunten <laughs> ellos a ti. No, no. Qué horror. Y tú recuerdas este programa ¿Quién quiere ser millonario? Sí, me acuerdo. <coughs> Ese bueno fue muy famoso en su momento también y lo pusieron en emitieron en. Muchísimos eh, mogollón de países. Mm, sí. Uh -huh. Pues ahora he leído que van a hacer quién quiere ser millonario con famosos en España. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <laughs> todo, todo. En España es todo al final con famosos. Sí. Eh, así que puede ser interesante. Ah, tú me contaste una vez que, que una persona que tú conoces fue a Quién Quiere Ser Millonario. Sí la madre de mi mejor amiga que es la mejor amiga de mi madre. Vaya. Olga, sí. ¿Y qué sí, tal sí. le fue? No lo recuerdo. No lo recuerdo, pero ella y su marido también fueron hace 30 años a la ruleta de la suerte o la rueda de la fortuna, no, es un programa que ha cambiado muchas veces de nombre, no sé cómo se llama ahora, pero ¿sabes de qué programa sí, te estoy hablando? Lo conozco, lo conozco. Sí. Y pero tampoco sé si ganaron o no ganaron. Le podemos preguntar Le algún podemos día preguntar, por la experiencia. Sí. Uh -huh. sí, sí. Y el presentador de Quién quiere ser millonario es uno de los presen... en España, es uno de los presentadores más famosos que. Que tenemos actualmente es en Carlos España. Carlos Sobera. Efectivamente. Carlos Sobera, es cierto. ¿Te gusta, Carlos? Sí, bueno, me parece un hombre que, que después de tantos años mm. él nació para presentar concursos sí, y, sí, sí. y lo hace muy bien. Sí. Uh -huh. Bueno, y ya para terminar uh -huh. eh, de hablar de la televisión, nos faltan las películas. Ajá. A ver. ¿Tú eres más de película americana o de película nacional, española? Oh, no me puedes preguntar esto. ¿Por qué? Porque me van a regañar. Me van a decir que soy una mala española. Bueno. Pero prefiero las películas de Estados Unidos. Ajá. Sí. Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué piensas de las películas españolas? Eres muy malo. ¿Yo? ¿Qué piensas tú? A mí me gustan. <laughs> no sé, no sé. A ver, eh, he de reconocer que antes no me gustaban las películas españolas, pero se ha especializado de algún modo en algunos géneros. Por ejemplo. En el género del terror. Mm. Ya sabes que yo soy fan, fan absoluto del género de terror. Lo sé. Y en los últimos años, en la última década incluso podríamos decir, ha habido películas españolas de terror muy buenas que han sido aclamadas por el público. Aplaudidas, ¿no? Aplaudidas. O sea, que la gente de, de muchos otros países han valorado de manera muy positiva. Mm. Pues, por ejemplo, te puedo hablar de, de El orfanato. ¿Has visto El orfanato? Sí, no me gustan las películas de miedo, las películas de terror, pero hay clásicos como El orfanato que, que tengo que ver. Mm. Y... Tienes que verlo. Además, eh, su actriz, Belén mm. Rueda. Se ha consagrado, es ya una eh, actriz eh, que parece que, que nació para ser actriz de películas de terror y tiene otras también, como por ejemplo Los Ojos de Julia, mm. eh, y son buenísimas. Es muy buena actriz eh, y, y las películas son muy buenas también. Mm. Y yo prefiero las comedias, las comedias estúpidas. Eh, como te decía, cuando estoy cansada por la noche. ¡ay! A veces no quiero sufrir con un drama. Uh -huh. Prefiero, bueno, ver algo más simple, ¿no? Y por eso en las películas de Estados Unidos tiene muchas comedias que son fáciles de ver. Es cierto. También es cierto que, por ejemplo, en España ahora está surgiendo eh, un género que antes no, no existía, prácticamente, o al menos yo no conocía en, en películas españolas, como es el género musical. ¿Te gustan los musicales? Oh, me encantan. Entonces sabes que los mayores musicales son las producciones de Broadway, ¿verdad? Sí, claro. También Inglaterra tiene muy buenos musicales mm. como Wicked o algún, algún otro. Pero has visto el musical La Llamada. Oh, sí, pero he visto el musical en el teatro y es increíble. Mm. ¡La película! Mm. ¿Qué viste primero? ¿La película o la película? O... Sí, yo también. Sí, pero el musical en el teatro es. Se lo recomiendo a todo el mundo. Hmm. Yo oh. creo que es, que es muy bueno también. Sí, sí, sí. Son directores jóvenes que uh -huh. han aparecido recientemente y están cambiando de algún modo el, el cine español. El cine y la televisión, porque los javis, que son los directores, son los responsables de Paquita Salas que es una serie de televisión sublime sublime y veneno y veneno oh, también una serie muy popular en otros países pero bueno Jesús eh, ya estamos hablando ya demasiado sí podríamos seguir horas y horas hablando de televisión que acabo de bueno que he empezado diciendo que yo no veo la televisión pero bueno, mentías. Es cierto, es cierto. Veo la televisión más de lo que creía. Sí. Bueno, pues esperamos, eh, esperamos, que nos escuchéis muy pronto. Pues sí. Thanks for listening to our first episode. Repetition is key to learning, so if you are serious about learning Spanish, consider listening to this episode again and reading the transcript. which we provide for free at slash podcast If you enjoyed this conversation, don't forget to subscribe in your podcast app. And if you wish to share this episode with a friend or leave a rating and a review, we'd appreciate this a lot. Adiós. Ya hasta pronto.